¿Qué comen ustedes? ¿Comida de tercera? ¿Tercera? ¿Qué comen ustedes? ¿Comida de tercera? Seguramente. ¿Querrán que comamos alfalfa? Seguramente. Alfalfa, alfalfa, alfalfa. Unidos, jamás serán vencidos. Sí hay buffet, no hay menú. Menú es para pobres, buffet para congresistas. Menú es para el pueblo, buffet para congresistas. Compatriotas, los saluda el presidente del Congreso y me encuentro aquí con congresistas de todas las bancadas, derecha, izquierda, centro y caviares. Y el día de hoy estamos todos unidos como hermanos porque una mano negra nos quiere quitar el buffet. Se están metiendo con nuestra alimentación y eso no lo vamos a permitir. No, no. Con nuestra comida y nuestro sueldo nadie se mete. ¡Sí se habla! Miren, se puede cerrar el Congreso, pero nunca el buffet. ¡Ah, no, no! Nos atrincheramos por nuestra tragazón. ¡Así es! ¡Así es! ¡Quieren quitarnos el derecho para comer! ¡Ah, comer como gente decente! ¿Qué culpa tenemos nosotros que ustedes no tengan para comer? Claro, claro, claro. ¡Qué culpa! ¡Ese es su problema de ustedes! ¡No el nuestro! ¡Come menús! ¡Cuánta verdad en las palabras de esta congresista! Si ustedes no tienen para comer, no tienen plata, no es nuestro problema. Aprendan a solucionar sus problemas. Solo trabajen las 25 horas del día como nosotros. ¡Gánense el pan, sarta de vago! ¡Claro! ¿Por qué son malos, ah? ¿Por qué se meten con nuestra comida? ¿Qué les ha hecho nuestra comida a ustedes? ¿Qué quieren? ¿Que nos vamos a hacer pobres, mismos? ¡Nunca, nunca, nunca! ¡No, eso jamás! ¡Eso jamás! ¡No volveremos a comer arroz con huevo! ¡No! ¡Nunca más cuellito broste! ¡No! ¡Ya no más! ¡Ya sopa en botella! ¡No! ¡Chiche en bolsa donde tío muerte lenta! ¡Ya nunca más! ¡Por eso somos congresistas! ¡Ya estamos en otro level, pe a la fiesta! ¡Estamos en otro nivel! ¡Y no nos iremos hasta el 2026! Y nos iremos con mucho dinero. Ajá. Y comiendo bien. ¡Mire, mire! ¡Claro que sí! Además, ustedes votaron por nosotros. ¡Sí, claro! Y les voy a decir algo, ¿ah? ¿Eh? Yo no vuelvo a Cana ni de vaina, causa. Salí para postular, pero no vuelvo. Aunque debo reconocer, muchachos, que aquí en el Congreso he adquirido nuevas experiencias para mi antiguo oficio, que era bien chévere. Me pregunto y yo mismo me contesto como presidente del Congreso. Habiendo tantas cosas de qué preocuparse, en qué ocupar el tiempo, tantos problemas que tiene el país se ocupan de nuestra alimentación. No puede ser posible. De nuestra jama sagrada de todos los días. Pero para que vean que somos agradecidos, nosotros los congresistas agradecemos que gracias a sus impuestos nosotros comemos y vivimos como reyes. Gracias, gracias por ser tan cojudos. ¿Qué quieren, plebeyos? ¿Que comamos menú? No. ¿Como si fuéramos iguales que ustedes? ¡Eso jamás, señores! ¡Jamás! ¡Nunca más! Nuestro paladar no es igual al de ustedes. Ustedes pueden comer comida de perro y creen que son galletas de vainilla. Compañero, pero nuestro paladar es finísimo. Miren, yo solamente como prosciutto con jamón inglés y pan croissant. El chancay con emoliente ya fue. Y no nos critiquen, por favor, porque ustedes votaron por nosotros, pues. Ahora no se quejen, pues, tarados. El refresco de sobres para ustedes. Qué interesante lo que han dicho estos congresistas, a quienes he escuchado con mucha atención. Aquí el congresista Pirañín ha sido muy honesto y ha dicho que él jamás volverá a la cárcel, que no regresará al penal, que salió para postular, ganó y hoy en el Congreso está aplicando todo lo aprendido en sus años de carcelería. Entró al Congreso como piraña y ahora está listo y preparado para hacer taita en su pabellón. Y aquí nuestro congresista Caviarín, que dice que el paladar de ustedes no es igual al nuestro, un poco fuerte en sus declaraciones, pero muy ciertas. Así, la verdad les duela, nosotros no vamos a comer arroz con
con molleja, o con tripita, o con menudencia, o aguadito de hueso, cacán sin mondongo, o chupe de atún en lata. No, no, no. Eso lo dejamos para ustedes. Nosotros no nos metemos con su alimentación. Si comen o no comen, no nos interesa. Ustedes tampoco deben interesarse por nuestra alimentación. No sean chismosos ni metiches. Ya cánsense, ¿no? ¡Aplausos, hermanos congresistas! ¡Matar de hambre! ¡No es posible! ¿Yo qué trabajo? ¿Qué hago leyes para el pueblo? ¡Sí! ¡Yo trabajo para ustedes! ¡Vengo tempranito al Congreso a las 3 de la tarde! ¡Casi de madrugada! ¡Y encima me quieren matar de hambre! ¡No es posible! ¡Pero mírenme, mírenme! ¡Estoy hueso y pellejo! ¡Miren! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena hueso? Estoy anoréxica, bulímica, así. Yo llegué al Congreso como este y miren cómo estoy. Ahora estoy más flaca que Angelina Jolie. Métale, métale, métale la papada, congresista. Una mujer del pueblo, mire, ve. Mira, ni su zapato tiene, se la ha desarmado por lo pobre que es. Congresista. Quiero dar un consejo y un mensaje para todos aquellos envidiosos. Eso. Sí. Díganme ustedes, ¿en qué otro sitio me van a preparar mi papilla de caviar? ¡Mi sopa y osobuco! Porque aquí, donde ustedes me ven, muero por la sopa. Soy sopero de tradición. ¡Ay, qué rico! ¡Qué práctica! Yo no me voy del Congreso. Yo me quedo aquí 100 años más y un poquito más. Ya cuando me haga viejito, quizás piense en el retiro. O quizás, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? O sea, hasta fin de mes. Es una pena ver cómo la envidia de los peruanos haga esto solo porque ustedes son unos fracasados. Porque son unos resentidos sociales. Porque no le ganaron a nadie ni a su sombra. Entonces, no permite que nosotros triunfemos. ¿Qué le jode? Que su plata sirva para alimentarnos y mantenernos, esa no es culpa nuestra. Cuando llegamos ya las leyes estaban hechas. Si quieren comer rico, si quieren vivir como nosotros, trabajen, pues flojos. Como nosotros, de sol a sol. Déjense de estar marchando para querer llegar al Congreso y trabajen. Justifiquen su presencia en esta vida y déjennos en paz. Uy, alguien me dice que nos toca de menú para el desayuno porque ya hace hambre, ¿eh? Ya hace hambre, ya. A ver, lo escucho, colega, a ver. Hoy en el desayuno habrá pan francés, chabata y pan integral. Bueno, jugo de papaya, naranja y surtido. Jamones, queso y mantequilla. Todo europeo, ¿ah? ¿Eh? Luego infusiones y leche de almendras o de vaca holandesa traída desde España. ¿No? Aparte, omelette al gusto. Relleno con salchicha de Viena y alcaparras compradas en Vivanda. ¡Hola! ¡Pero qué miso está ese desayuno! ¿Y para almuerzo qué hay, coleguita? ¿Para almuerzo? Bueno. Acá en la carta virtual dicen que habrá buffet de carnes, ensaladas, tabla de queso para picar, todo tipo de arroces, de preferencia risotto, bueno, una estación de pastas y otra de comida criolla. Eso sí, ¿eh? El arroz con pato lo cambiamos por arroz con faisán. Algo mejor, algo mejor. Y la cena, ¿cómo vamos? No, ahí sí. Dice, la cena está buenaza. Chaufa. Rico chaufa, buffet de chaufa. ¡Oh, del San Joilao! ¡Claro, del San Joilao! ¡Limón chupado! ¡El de Surco! ¡Claro, carísimo! Para todos. Y hoy sí tragamos rico. Y para bajarla, su rico traguito para bajarla con el buffet. ¡Oh, el bitute! ¡Para el desengrase! ¿Pero qué significa esto? ¡Ay, qué es esto! ¡Esto es una porquería! ¿Para cuándo usted comida francesa? ¡El pato de naranja! ¡O comida tailandesa! ¡Señores, quiero más! ¡Quiero sushi con sus respectivos binocos de París! ¡Claro! ¡Calma, muchachos! Habrá para todos los gustos. Son casi 25.000 soles diarios en darnos de tragar. ¡Una miseria! Les ordeno que ahora mismo hagan una ley en la que nuestra alimentación no debe ser menos de 200 soles. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Por unanimidad. Izquierda, derecha, centro y caviar. ¡Nadie se mete con nuestra comida! ¡Aplausos! Perdón, sí, producción. Sí, el Moncoya, sí, está en línea. El módulo de comunicación del Congreso me avisa que estamos en contacto con el congresista Moncoya. Almirante, quiere comunicarse y dar su mensaje desde la Casa de Reposo del Congreso. Adelante, almirante. Lo escuchamos, congresista Moncoya. Estoy muy molesto.
Estoy más rayado que la pantalla del celular de Galarreta. Miserable. ¿Quieren que comamos comida tercera? Ridículos. ¿Qué quieren? ¿Que traguemos alfalfa? ¿Que creen que somos vacas? ¿Que somos conejos? ¿Que somos cuyes? No, señores. Si ustedes no tienen para tragar, no es problema el Congreso. Yo estoy acostumbrado a comer bien y seguiré comiendo bien. No voy a cambiar mi alimentación solo porque ustedes reclaman. Ahora nada le gusta a los señores. Y así querían adelanto elecciones. Con esto ya se jodieron. Déjenme decirles que no nos iremos. Nos quedaremos aquí hasta el 2026. Y si no le gusta, piña. Recontra piña. A propósito de piña, anda preparándome mi pizza a la hawaiana. El que puede, puede. Y el que no, que aplauda. Y si complace el pueblo, mejor todavía. Es más, ordeno que hoy quiero comer una corvina al ajo, la más cara, con arroz árabe, papas a la duquesa, eso como entrada. De segundo, quiero una chita de 3 kilos al ajo crocante bañada en salsa de champiñones con su respectiva ensalada Waldorf. De postre, una tartaleta de fresas, pero no una porción, sino todo el molde, y de María Almenara. Luego, una taza de infusión de anís, pero natural, no quiero engordar. Y una copa de Contrôt, o una copa de Contrôt francés, para bajar el almuerzo. Otra cosita, la cena la quiero a las 7 de la noche, ni un minuto más. Se paraliza todos los proyectos de ley, lo que estamos haciendo, porque tenemos que comer a nuestras horas, por recomendación de mi nutricionista, que también lo paga el Congreso, huevones. Es todo, gracias. Ah, perdón, y quiero un milkshake de Ensure, y un helado de Ensure, y un batido de colágeno, para llevar para mi casa. Y si sobra algo del buffet, me lo envía en un Rappi para mi recalentado y mi desayuno. Y si le jode, no me importa. Muchas gracias. Gracias por su apoyo, almirante. Bueno, ahora sí nos vamos porque es hora de nuestros alimentos. Porque nosotros... Colombia, amigo de la noche, los gatos y las trampas.